por siempre, España. Doctor Fausto. Que alguien me diga qué artículo de la Constitución impide al rey defender su legítimo puesto al frente del Reino de España. Que ese alguien me diga si se puede permitir que unos pocos quieran acabar con la monarquía en contra de la voluntad de la gran mayoría, que desean que España continúe siendo monárquica. La pasividad de Felipe VI es tan elocuente como para tomar en serio lo que muchos españoles de bien creen. O tiene miedo, que quizás sea lo más acertado pensar, o es un sumiso al plan de este gobierno. De cualquier manera sabemos que si España logra salir de las garras de esta difícil situación no se lo deberemos agradecer a Felipe VI. Jamás se podrá entender que un rey no luche por la libertad de su reino. Creo que fue Leónidas, rey de Esparta, el que dijo que, el pueblo que no lucha por su libertad está condenado a vivir en la esclavitud. Este no es el caso de los españoles, que siempre han demostrado gran coraje ante el enemigo. Pero miren ustedes. Un pueblo necesita a su rey para que lo dirija hacia la victoria. Hace algún tiempo un gran periodista, creo que fue Luis María Ansón en ABC, escribió un artículo hablando sobre las potestades del rey. En ellas seguramente figuraba la capacidad que la Constitución le otorga para hacer frente a los enemigos de España. Felipe VI, como rey de España que es, tiene autoridad, y al mismo tiempo la obligación de evitar que un gobierno comunista vendido a potencias extranjeras destruya España, nuestra patria común. De no hacerlo, pasará a la historia como un rey cobarde y cómplice con los enemigos de su pueblo. Un rey con las cualidades de Felipe VI, que ve impasible la destrucción de su reino y el sometimiento de sus súbditos, suele tener un final desagradable.